Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Tú eres, Señor del universo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres, Señor del universo. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres, Señor del universo. Tú eres Rey y soberano de todo, de ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres, Señor del universo. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres, Señor del universo. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no tomasen nada para el camino aparte de un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino que fueran calzados con sandalias y no llevaran dos túnicas. También les decía: permaneced en la casa en que entréis hasta que salgáis de aquel lugar. Y donde no os reciban ni escuchen, salid de allí, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ellos se fueron predicando penitencia, y expulsaban a muchos demonios, y ungían con óleo a muchos enfermos, y los curaban.